bienvenidos como casi nunca a este lugar del mundo hollywoodense donde realmente hay muy pocos vídeos porque tengo cero imaginación. Por eso os vengo hoy con un vídeo totalmente copieteado a la famosísima Crispy, que ella también se lo copia a una chica de Instagram, que viene a ser un maquillaje así como muy cadavérico, calavérico. Nunca sabré si es con D o con L, da igual. Es que a lo mejor es diferente, porque no es lo mismo la cara de un cadáver que la cara de una calavera. Entonces es calavérico, porque yo voy a hacer cosa de calavera. Bueno, básicamente es este maquillaje que veis por aquí que ella hizo, que realmente parece muy simple, ¿no? Ya veremos, ¿vale? Carmen del futuro, a ver cómo haces este vídeo, ¿sabes? Espero que no quedes por los suelos, pero en teoría parece que solo es sombrita y difuminar, así que crucemos dedos. Pero tengo que decir que aparte de hacer este vídeo porque tengo cero originalidad y solo puedo copiar cosas que han hecho los demás, tengo que decir que lo hago también porque yo soy la primera que cuando quiere ver vídeos de maquillaje, pues claro, se encuentra con las típicas americanas, con 300 millones de suscriptores, ¿sabes? Con unas caracterizaciones del copón. Y yo sinceramente, o sea, me intimido, es como, yo no voy a ser capaz de hacer eso ni coña. Además, o sea, seguramente habrá utilizado productos únicamente fabricados por y para la NASA. Entonces te crea una inseguridad que realmente cuando de repente ves a un ser normal como yo, que compra cosas en Primor, hay algo más normal que comprar cosas en Primor y hace su versión de estos maquillajes, es como que te devuelve la esperanza, ¿no? No, hostia, si esa tía que es súper mediocre puede hacerlo, yo también. Así que aquí os vengo con un tutorial digno de la más pura mediocridad para que todos podamos hacer maquillajes imitando a las grandes de YouTube. Así que ya está, si queréis ver cómo lo consigo o cómo fracaso, pues malditos todos los que estéis pensando en eso. Este es vuestro vídeo, así que no metéis vuestro culamen en el sofá y el sillón barra acabar esa cosa y seguid viendo el vídeo. Voy a empezar mojando mi esponjita con este agua de avena de Mercadona para aplicar mejor el maquillaje. Y para este utilizaré el de Revlon Color Stay, que me gusta mucho, en un tono, eso sí, un poquito más claro de mi tono de piel, para incrementar así ese rollo calavérico. Hemos dicho calavérico, ¿no? Sí, calavérico. Para sellar todo esto voy a usar los polvos de Make Up For Ever, que es un polvo súper mega finito que me va a sellar y matificar todo el maquillaje. Pasando a los ojos voy a utilizar esta paleta de NYX, que es la Warm Naturals creo, y voy a usar esta sombra blanquita para unificarme todo el tono del párpado. Después voy a utilizar esta sombra naranjita a modo de transición poniéndomela en la cuenca. Es muchísimo mejor empezar por esta sombra clarita y luego después por las más oscuras. Ahora cojo esta más roja y me la pongo por todo el párpado móvil. ¿Y por qué he decidido hacerlo con estas sombras rojizas? Pues porque ya sabéis que me encanta resaltar mis ojos verdes, vaya. También voy a coger esa sombra naranja y me la voy a poner en lo más adentro del ojo para crear profundidad y contribuir así otra vez con ese aspecto cadavérico. No, calavérico, con L. Y como siempre, la clave de esto es difuminar y difuminar y venga a difuminar. A continuación, con la misma sombra rojita, me la voy a poner a raíz de las pestañas de abajo y lo voy a unir con las sombras de arriba. Y lo mismo, difumino uno, difumino uno. Ahora llega uno de los momentos más difíciles, que es el super eyeliner, que para ello voy a usar el eyeliner de Kat Von D y me voy a hacer un super mega delineado, o sea, casi me la voy a llevar hasta la puntita de mi ceja micropigmentada. Y lo cierto es que es muchísimo más fácil hacerte este cacho de rabillo súper exagerado que los que me hago yo a diario, en serio, es como que aquí todo vale, ¿sabes? Es como, venga, dale, tira para allá. ¿Veis cómo queda? Estupendo, ¿eh? Volviendo a la paleta de NYX, voy a coger esta sombra, la más oscura, y me la voy a poner en la parte externa del ojo para unificarlo con el eyeliner y que no haya un corte demasiado brusco. Después voy a coger este lápiz de Astor, que la verdad es que pinta como el culo, pero bueno, para ponérmelo en la línea de agua, pero solo en la parte final. Y también en la línea de agua de arriba, ¿se llama así? Sí. Como máscara de pestañas voy a usar mi preferida, que es la de Mercadona, de Lip Plus, que se llama Longitud Máscara Extreme, y me la pongo tanto arriba, obviamente, como abajo. Tampoco me voy a esmerar mucho porque después me voy a poner unos pestañotes de estos que quitan el sentido. Así que un poquito así por el que dirán y ya está. Por mucho que sea un maquillaje hollywoodense, yo necesito fijar mis pestañas con este super invento de Maybelline, que me las deja pétreas y que sabéis que es mi amor incondicional.
Para las pestañas voy a usar este pegamento que es libre de látex y que funciona súper bien gracias al magnífico pincelillo. Y me voy a poner estas pestañas de Buying Coins en el número 032, que son muy naturales pero quedan súper súper bien. Y me coloco el final de las pestañas mucho más arriba que mi línea de pestañas natural, para así rasgar el ojo y que vaya todo en consonancia con el cachorrabillo que me he marcado. Para disimular un poco los pegotillos de pegamento que me han quedado, voy a coger esta sombra de NYX y me las voy a poner encima para matificar y que no se vea ni rastro del pegamento. ¿Veis qué pestañones? La mar de naturales y bonitos, oye. Comenzamos ahora con la movida del copón y yo para ello voy a utilizar mi amado lápiz de Catrice Don't Let Me Brown para dibujarme todo lo que va a ser la estructura de la calavera. Entonces me voy a hacer primero unas líneas así muy flojito, sobre todo para que los dos cachetes estén simétricos, que es lo fundamental de ese maquillaje, y después voy a pasar otra vez a las sombras de NYX. Voy a usar todo el rato los tres mismos colores, o sea, el más naranjita, el rojo y luego el más oscuro para intensificar. Como veis aquí, primero empiezo con uno de los más claritos y a continuación con esta brocha súper precisa cojo la sombra más oscura y me dibujo el contorno de la figura, ¿vale? O sea, de verdad, esta es la clave de todo, tenéis que ir súper despacio y con una precisión increíble. Yo para ello estoy utilizando un espejo para mirarme súper cerca y tener aquí toda la precisión que los dioses olímpicos me pudieron adjudicar. Lo que sí es que a medida que me voy acercando a la parte de la boca voy aligerando los trazos del pincel, es decir, voy quitándole presión para no marcar demasiado esa forma y que se vaya integrando mejor con el resto del maquillaje. Y bueno, aquí es todo el rato lo mismo, voy aplicando más sombra, voy difuminando, voy oscureciendo, etcétera, etcétera. La verdad es que conseguir esto es difícil, pero si lo consigues, tú ya serás la victoria. Si vemos que nos estamos pasando con los colores oscuros, no pasa nada, cogemos una brocha limpia, sombritas claritas e integramos de abajo arriba y oye, listo que listo, o sea, esto lo importante es el borde, el resto se puede apañar de cualquier cagada anterior. Así que ánimo para todas aquellas que lo van a intentar porque de verdad lo podemos conseguir, lo puedes conseguir. Vuelvo a hacer aquí hincapié en el borde porque tiene que estar súper mega afilado para dar ese aspecto súper wow. Creedme que aquí está la clave del éxito del maquillaje. Y nada, una vez que me ha convencido el asunto y Carmen, deja ya de fuminar, ¿cuánto clip he metido aquí? Pues nada, deciros que voy a continuar con el otro, pero no os voy a rayar con el otro lado porque es un coñazo, así que ¡wash! Aquí está el lado terminado. Y nada, ahora lo que estoy haciendo es coger un pincel que está totalmente limpio, no tiene ningún resto de sombra y me voy a difuminar los bordes para que todo esté perfectamente integrado y perfecto. Me voy a sombrear ahora la barbilla con las mismas sombras y diréis ¿por qué? Pues porque la Crispy esta lo hacía y ¿por qué no lo voy a hacer? Ya que me estoy copiando de ella a muerte, pues lo hago. Pasando a la nariz voy a coger otra vez este lápiz de Astor y me voy a dibujar la nariz con una forma que realmente me ha dado un poco la gana y la que el lápiz me ha permitido, vaya, lo fundamental es que la parte de arriba acabe con dos piquitos, que eso le da así un aspecto pues lo mismo, ¿no? De calavera. En serio, estoy teniendo un problema tan grande con cadáver y calavera, en serio. Creo que esto ha sido lo más difícil del maquillaje, la palabrita de los cojones. Para rellenar la nariz voy a usar otra vez el eyeliner de Kat Von D porque es muy preciso y quiero tener todas las líneas súper puntiagudas y perfectamente, ya sabéis, bien hechas. Y nada, eso, es que no sé por qué tengo clips tan largos, qué pesada soy. Aquí mi cámara decidió no grabarlo, pero matifiqué toda la nariz con sombra negra para que no brillara. Y después con este pincelito súper pequeñito, pues cojo otra vez las mismas sombras de siempre de NYX. Y le doy un poco de profundidad en la nariz, pues volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Pues porque lo hacía la Crispy este y entonces si lo hace ella, supongo que se debe hacer así. Pero bueno, quedaba bien. Error maquillarte aquí porque si se te está cayendo el moquillo. Madre. Se me está bajando el pincelito. A continuación voy a pasar a esta parte de las cejas, el entrecejo, que me ha encantado porque realmente hace que tu mirada sea malévola. De hecho, cuando mi padre me ha visto, no para de decirme todo el rato lo mismo. Es en plan, ¡fu! Dios mío, la cara enfadada que tienes todo el rato. Es lo que menos me gusta. Y bueno, no sé por qué puedo estar haciendo andaluz, porque mi padre es pacense, pero bueno. Aquí empiezo a intensificar un poco toda esa parte del entrecejo con sombra negra, que queda muchísimo mejor y mucho más dramático. Bueno,
esta parte no la he grabado, pero he hecho exactamente lo mismo en la parte de la sien, o sea, la misma técnica que en los cachetones, y luego también me he hecho las clavículas para, pues, homogeneizar un poco todo lo que se ve en pantalla. Y ahora vamos a pasar a la parte más difícil del maquillaje, que realmente, o sea, me ha traído por el camino a la amargura, porque como la cagara, chao chao pescado, todo el maquillaje. Así que nada, con el eyeliner de Kat Von D me dibujo lo primero una risa de Joker, así muy finita, y poco a poco me voy dibujando las líneas de los dientes de una forma súper básica. O sea, la verdad es que Crispy lo hacía así y no hacía falta complicarse más la vida, porque da un efecto súper chulo y te quitas de sombrear, porque llegados a este punto, que creo que ya era como la cuarta hora, creedme que estáis del difumineo hasta el mismísimo moñete. Así que el hecho de hacer los dientes así ayuda bastante a que no desesperes y lo acabes dignamente todo. Aquí nada, la clave es hacerlo súper finito y aligerar el pincel cuando llegas al final para que la puntita quede lo más fina posible. Y bueno, como toque final, mis ojos me pedían oscurecer las cuencas un poco más, así que cogí un negro directamente y le di profundidad a más no poder. Y la verdad es que ganaba muchísimo más el maquillaje porque le daba más aspecto de cadáver. ¡No! ¡Lo he dicho mal, joder! Cadáver, cadáver, no cadáver, Dios. Y bueno, por último vuelvo a coger un poco de la sombra rojiza y me ahumo mucho más los ojos para enfatizar esas cuencas oculares que tendría mi calavera. Y bueno, que viene ya el momento de super pose, así que disfrutadlo. Santo, llevo aquí sentada en mi cuarto, en mi cubículo, en mis posaderas. Me desde... gustan muchas cosas de mí, soy muy generosa. ¿Quién eres? Bueno, eso, que son las 2 menos 5 y llevo en este día lluvioso de miércoles festivo aquí sentada desde las 9 de la mañana. Así que podemos hacer este maquillaje, pero si nos sobra un día entero, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, pues este es el maquillaje terminado. Es un poco raro. Dios, mola incluso más con la boca abierta y no lo había probado hasta ahora porque llevo todo el rato aquí sola. Creo que ha salido todo a pedido de Milhouse. En serio, es muy fácil. La clave es difuminar súper poco a poco y tener un espejo aquí a 2 centímetros de tu cara para hacerlo. Es conseguible, o sea, es alcanzable, tío, es conseguible, en serio. Patadas al diccionario, ¿eh? Así que nada, espero que os haya gustado, que paséis todos un maravilloso Halloween y ya sabéis que jamás vengáis a mi casa a pedir caramelos porque como no queráis que os dé una galleta digestive, lo lleváis claro. Bueno, ya por último deciros que si os ha gustado el vídeo, por favor que le deis a me gusta, que me dejéis comentarios de lo que sea, que me apoyéis un poco en esto, sabéis que no hago un maquillaje desde la era de la muñeca diabólica, que madre mía, espero que caigan en el olvido de todos. Y nada, deciros que os estabais dando una vueltica por YouTube y creíais con mi miniatura que era una tía norteamericana, es decir, una crack en el maquillaje, y habéis descubierto que soy madrileña castiza española. Ostras, suscribiros, ¿no? Creo que me lo merezco, no sé, pero ojalá. Y bueno, también deciros que si os apetece saber un poquito más de mí y de mis peripecias, que me podéis seguir en mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, donde me encontraréis bajo el nombre de Shatunga. Y nada más, que muchísimas gracias por haber estado en este vídeo conmigo, que os mando un beso muy 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 grande, y lo dicho, que os carguéis de miedo en Halloween. Satunga, hey.